¡Mierda! ¡Se me olvidó decírselo! ¡Otra vez! ¿Quién iba a decirle a José Miguel? ¿Y qué nadie? Se fue con su medio. Sí, se fue corriendo para su despertante. ¡Qué muñeca tan infantil! ¿Quién eres? Soy la séptima muñeca, Kira Kitón. ¿Qué buscas? ¿Qué tendría que buscar en vosotras? Yo, la más perfecta de las rosas negras, la que solo posee un defecto. ¿Cuál? ¿Estás suelta o que eres aquí? Entonces, es que es mala. ¡Que no tengo cuerpo, lerda! Entonces, soy yo, ¿verdad? ¡Muy bien, Tina! Creo que estoy pasando un poco. ¿Seréis? ¿Seréis? ¿Con qué no tienes cuerpo? Será fácil que no permitiré que mates a una de mis hermanas. ¿Es que no se ha aprendido nada? Le intento tratar el tema. Listo, eres mala. Muñecas tonta. Nuestro destino es luchar. Luchar para ser altos. No a costa de matar a mis hermanas. No tenéis orgullo, ni como muñecas, ni como Rosenmaiden. Sousa, que suizo, y para su bien, que tenen vosotras y ellas con vuestras fieles. ¿Es que Kira Kishin tiene buenas intenciones? No lo sé, creo que cuando adelante que suele que nos decía. Sí, es lo mismo. Pero, ¿crees que nos atacará? ¿Que nos separará? Por su bien espero que no. Ves. Prométeme que no te volverás ahí. Te lo prometo. Vamos, veamos a mujeres. Shinku, ¿crees que esa muñeca es de fiar? Shinku, y no tiene miedo. Tranquila, Nachio. ¿La encontrasteis? No. ¿Dónde estará Kira Kishin? ¿Suyendo? Mira por dónde. Os encontré a vosotras en este Kira Kishin. Voy a... Mi energía se ha ido casi por completo. ¿Qué es esto? Una entrega. ¿Qué, hermanita mayor? ¿Te gusta mi rosa? ¡Kira Kishin! ¿Cómo has podido quitarme la energía? Mi enredadera será absorbida. Si tenías una medio, lo lamento. Pero de verdad he quedado sin energía. Puede que haya... ¿Serás? Lo único que quiero son vuestras rosas, mi chica. ¡Entregándola! Así, se tendrá un cuerpo, su padre tendrá su alma. Y vosotros seréis una simple muñeca y mente. Que al fin y al cabo es vuestro destino. ¿Y un cuerpo? No quiero que ninguna de mis hermanas muera, pero creo que le tendremos que dar una pequeña disculpa. ¡Padre! Solo Alice puede tocarme. ¡Padre! ¿Aquí no es tu muñeca favorita? ¿Aquí soy yo? ¿Aquí soy yo? ¿Aquí soy yo? ¿Aquí soy yo? ¡Callado, perra! ¡Aquí soy yo! Ahora que puedo hablar con vosotras, eso os lo explico luego. Lo primero que os tengo que decir es que... Perdonad, pero hemos tenido que cortar aquí.